trabajando sobre ideas nuevas, digamos, ¿no? Términos innovadores respecto a nuevas tecnologías, sobre a discursos, y creo que fundamentalmente es gente que tiene un discurso que es un poco más subversivo, es un abordaje más contestatario, ¿no? Más crítico con nuestro entorno, con los procesos de entendimiento social, como pueden ser los lenguajes, los estereotipos, los estándares, ¿no? Y hay una fuerte tendencia a la autogestión, a ser independientes verdaderamente. ¿No? Somos sociedades violentas, somos individuos violentos en entornos violentos. Sin duda los constructos alrededor de la violencia son altamente nutritivos en la gran mayoría de las sociedades, ¿no? Y creo que abordarlas no solamente como la violencia está mal, ¿no? Es, ya sí está mal o no. O sea, ¿hasta qué medida sí está mal si eso es lo que somos? Entonces, ¿qué estamos cuestionando? La violencia como un quiste del ser humano, así como un algo que aparece ahí. O es bueno también hablar del tema sin satanizarlo, convivirlo, interiorizarse. A veces no solamente se trata de juzgar como bueno o como malo, simplemente con tener un acercamiento. Y esos acercamientos pueden modificar nuestras conductas. Me parece un lugar para aprender muchas cosas y para también para desaprender muchas otras cosas. Sí. Creo que es importante que exista ese factor de unión en una comunidad. Es cierto que estamos así como en la época de lo digital, de que te puedo mandar un mail a las 3 de la mañana y me lo vas a contestar en Japón antes de 5 minutos, pero el contacto y compartir más cerca de las personas que están en el medio y que trabajan con el fluido es importante, ese contacto. Cuando estudié diseño me enseñaron el concepto de ruido visual y la definición es todo aquello que complique la comunicación. Y es un
Es algo interesante porque inmediatamente lo coloqué a la par del ruido como sonido que producimos o que hacemos, y la forma de casarlo con mi interés, que es el diseño gráfico, fue a través de las gráficas y ver cómo se mueven estos circuitos de personas que son tan experimentales en el área del audio, pero no lo aplican tanto en el área visual. Zambullirme en un océano de imágenes con un montón de contenidos y un montón de símbolos y un montón de manipulación. Y lo único que veo es cada vez solo hay métodos para insertarle ideas dentro de la cabeza de las personas, pero no hay herramientas que le permitan a las personas retomar su libertad. Entonces, la desprogramación visual es una herramienta que es básicamente una autocrítica a que uno no tiene que estar pasivo recibiendo imágenes todo el tiempo, sino tiene que preguntarse por qué, para qué sirven y si no sirven descartarlas y eliminarlas del subconsciente. Todas las marcas y todas las corporaciones han hecho porquerías porque la gente es pasiva y las contempla nada más y les da poder, pero si eso sería al revés, ninguna marca, ninguna corporación tendría poder de hacer las cochinadas que hacen ahora. Yo lo utilizo mucho, uso muchos planos blancos, especialmente tengo esta tendencia a crear una iconografía específica por cada soporte o por cada ruido que hago. Les genero pequeños iconos con los que los identifico y adopto ese icono durante cierto tiempo. Mi manera de poder contribuir a que un poquito al menos, a que las cosas cambien su sentido estático que tienen, que es que todo el mundo siga haciendo las mismas cosas. Estarás limpiando la zona.
de explorar y experimentar es la que se mantiene. Pero cómo se hace, pues es supremamente diferente siempre. O pues no supremamente, pero de pronto se mantienen algunas cosas y otras no. Pero a mí lo que me gusta es como indagar en el sonido. Entonces por eso me llama tanto la atención eso de explorar y experimentar. Y por eso me parece interesante que en el encuentro se haya podido abrir un espacio, porque es algo que a mí me parece importante cuando trabajamos con el sonido, independientemente del género, de la estética, del estilo, lo que sea. Yo creo que tener ese diálogo cercano con el sonido, esa interacción cercana con el sonido, me parece que puede dar una información muy valiosa y como una manera de acercarse, o una no, justamente muchas maneras de acercarse al sonido. Yo creo que en la fase de exploración, justamente, porque quizás en nuestro trabajo permanente, cada quien en su computadora o en su instrumento, ¿no? Por ejemplo, el chico del violín anoche en el concierto, ahorita el theremin, los que trabajan electroacústica, la instalación, todos estamos explorando con el sonido, y lo que vemos es como el resultado, ¿no? Yo creo que siempre como que el sonido termina siendo como una excusa para investigar distintos fenómenos, distintas situaciones que ocurren, ¿no? Distintas nociones sobre el ruido, en torno a distintas miradas en el fondo, distintas maneras de trabajar con el ruido, con el sonido. Y en mi caso a mí me hizo mucho sentido porque ya llevo un tiempo, digamos, trabajando con el sonido de los lugares, de los territorios, haciendo registro y trabajando en base a ese material. Entonces... que, bueno, el mundo es sonoro, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que es sonoro. Quienes producimos sonidos, pues somos todos los seres que lo habitamos, es decir, las personas, los pajaritos, los perros, los carros, las motos, y todo eso pues genera como una vivencia en mí, y eso pues digamos que me inspira porque son como... digamos que tomar herramientas a partir de las vivencias cotidianas, por un lado. Por otro lado, me parece súper rico trabajar en grupo, porque justamente son proyectos de colaboración, ¿no? En donde realmente hay un sentido como de responsabilidad, como que si una sola persona falta, bueno, podemos tener un plan B, pero lo ideal es que esa persona sea una de las que articula todo como lo que se está construyendo en conjunto. Creo también que, pues que, no sé, como que a mí esto me alimenta. Ya hablando de lo personal, quiero decir, de lo individual, digamos que cuando trabajo con sonido, bien sea en grupo o bien sea individualmente,
pues me nutre, ¿me entiendes? Y todas las ideas que tenemos de lo desastrosos que podemos llegar a ser los seres humanos, en algún momento se reconcilian con la vida. Entonces, porque es crear, ¿no? Es crear, y eso es súper importante, ¿no? Como estar haciendo, finalmente. No estar ahí como viendo pasar o viendo lo que hacen otros, sino como hacer y aportar. Una instalación utilizando registros de la ciudad de Arequipa mediante un taller donde todos participaran, y hicimos una sesión donde todos salimos a grabar la ciudad, grabamos en algunos puntos, cada uno hizo su recorrido, cada uno hizo su registro, y luego la idea era con ese material hacer un montaje en muy poco tiempo utilizando materiales encontrados. Entonces lo que hicimos fue buscar los materiales que había en el museo y construimos la pieza que está acá atrás, que básicamente utiliza esos materiales como membranas, como resonadores, con el uso de unos transductores especiales para emitir los sonidos que capturamos durante la experiencia de registro. Y de alguna manera, o sea, no de alguna manera, sino que aquí están los registros, hay 6 objetos en el fondo, porque se hicieron 6 registros, hubieron 6 personas que hicieron registro. Entonces cada persona tiene un objeto asociado. Y de alguna manera este montaje, que son las piezas que están ahí flotando, como una metáfora de la ciudad. Ciertas plataformas o ciertos juguetes, por decir,
a esta gente que ocupa ciertas cosas que vienen del ruido, que pueden interpretarse como ruido, pero que son manufacturados de otra forma, por decirlo. Yo creo que entonces, de ahí, voy a elaborar ahí un PDF, una cosa, y la comparto por internet para que hagamos la acción sí, en los distintos países. Ah. Y ojalá se pueden registrar cada uno, sería buenísimo. Y claro, yo creo que es medio de transporte público en general. Sí, yo de hecho me escribí una cosa. Ahí la gente escucha. La gente va y no puede salir del contexto. Claro, no, y aparte se escucha es como que ahí la gente la escucha y acepta, ¿no? Y acá no sucede lo de, por ejemplo, allá. Hay gente que se sube a la micro y se pone a escuchar reggaetón. Sí, sí. Con un parlantito. Ya, es como lo mismo. Claro, es lo mismo. Y una vez hice el ejercicio de hacer eso, pero escuchando John Coltrane. Me miraron con cara bien rara, güey. Bueno. Sí, es que acá es como que la gente, por más que le moleste, lo acepta, ¿no? Como es que si la combi se ha convertido como un espacio público. Y en otro momento también venía súper fundido, así como ya no quería. Un colacho. De noticias y crear nuevas noticias. Entonces logramos hacer como una especie de ruido medial visual que estuvo bastante entretenido. Yo creo que todos lo disfrutaron los que estuvieron ahí recortando por horas palabritas y letras. Funciona desde una idea de poder interferir lo que el sistema no está comunicando. Yo creo que por ahí va mi versión de ruido. Veo una necesidad de interferir las comunicaciones que se me están tratando de implantar en el cerebro, interferirlas por lo menos a mi nivel personal y poder tener una visión crítica del espectro de información que está circulando por el mundo. Si bien por Facebook, etcétera, nos estamos enterando de miles de cosas, ¿cuáles de ellas son verdad? ¿Cuáles de ellas son mentira? Sin duda es un espectro mucho más amplio que el que nos tratan de insertar por la televisión, en cual es así, piense como vaca, camine así, no mire para el lado. Entonces yo creo que es interesante, o por lo menos para mí, plantearme el ruido desde ese punto, desde el punto de interferir la información. La poca cobertura que hay a bandas,
artistas, amigos culturales, a cosas independientes, causas independientes, que hasta el momento no tienen ningún, mucho brillo en este país, ¿no? O esta ciudad. Así es que, bueno, pues la solución es esta, ¿no? Hacer algo online y pues poder compartir un poco, ¿no? Que es el computador, que puede ser cualquier computadora con un sistema operativo básico, ¿no? Desde Ubuntu. En general, parte de eso, ¿no? De que llegamos nosotros a verlo no como un género, sino como una materia. Como una materia, pues, abstracta, que tal vez yo lo veo muy relacionado con la plástica, y a lo mejor ahorita Lalo les puede comentar un poco el por qué, pero un poco la exploración que tuvimos nos llevó a eso, como a ver el ruido no como un género, sino como un material. La idea es que actualmente vivimos como en una etapa de transhumanidad, donde estamos como ya en una especie de momento híbrido donde el paisaje ya no es natural, ¿cierto? Estamos en una sociedad tecnológica donde hay organismos vivos como también organismos artificiales que conviven en sistemas complejos, ¿sí? O sea, como un ecosistema humano o natural y otro ecosistema artificial. Entonces, a partir de ahí la idea de el origen de los artefactos tecnológicos y su relación con el cuerpo humano, como pensar en eso. Muchas veces nosotros usamos metáforas como para decir, por ejemplo, el brazo del tocadisco o la pata de la mesa. Entonces, generalmente estamos como humanizando la tecnología o los artefactos tecnológicos que nos rodean. La modernidad y todo esto nos acerca mucho más fácil a las personas y te da herramientas, utilizarlas mucho más rápido y aprender y de igual forma, ¿no? Y tampoco sin un costo demasiado cósmico, ¿no? Ni astronáutico, o sea, es eso y juntar la forma en que creo que deberían ser las cosas, ¿no? Las oportunidades y todo deberían estar al alcance de cualquier persona, no solamente a un cierto sector, ¿no? No estoy hablando de pobreza tampoco ni de riqueza, sino de que el humano como humano a veces se desvalora a sí mismo, o se cree que no tiene oportunidades para hacer las cosas o para buscar una evolución, para tener muchas más cosas, para poder coexistir tranquilamente, ¿no? Sin necesidad de tener problemas o comenzar a generar necesidad de cosas que no existen. O necesidades de cosas que de repente no valen la pena. Pecámoslo, ¿no? O sea, hacer las cosas porque a uno le gusta y tratar de vivir sobre eso. Por eso dije, la manera de juntar esto es hacer una radio, ¿no? Quizás es, puta, poco a poco la gente comenzará a hablar o sacar sus cosas para mostrárselas a los demás, ¿no? También estamos, el conversatorio era también un poquito para ver que las personas formalicen también las cosas que van haciendo, como algo de sentido, objetivos, ideología, ¿no? Para que de verdad sea trascendente. Uno de los puntos en los que creemos que el ruido puede aterrizar con la imagen y el sonido es esta asociación que podemos encontrar con el glitch o con el error digital, tanto en el sonido como en la imagen. A mí siempre me ha parecido interesante trabajar con el glitch, porque el glitch es como un buen pretexto para descubrir de qué está hecho una estructura. Cuando tenemos un error en una imagen digital o en un sonido, se revela como la malla con la que está construida la imagen o el sonido. Entonces, como desde un punto de vista metafórico, es interesante ver cómo el glitch o el error es una oportunidad para hacer la ruptura de un sistema de píxeles, o de un sistema, no sé, un sistema, no sé, metafóricamente hablando. Y nos gusta mucho pensar en eso, que el ruido es como una oportunidad justo para reflexionar
acerca de cómo podemos romper una estructura. Pensar en su origen, de dónde vienen las tecnologías y por qué derivan en ser algo, ¿sí? Como toman forma. Porque generalmente cuando nace una tecnología se basa en una tecnología anterior, como por ejemplo los primeros autos eran pensados como carruajes, tenían forma de carruaje. Luego van adquiriendo su propia forma. Igualmente los sitios web, inicialmente se les conoce como páginas web porque tienen la referencia anterior de los libros. Entonces, situándose ahí como en esta sociedad híbrida donde conviven estos sistemas complejos y además existe una visión metafórica de esa construcción híbrida, es que nace la idea de lo que se llama como design noir o diseño crítico, que es un poco cuestionar la tecnología desde cuando se inserta en la sociedad y lo que devela detrás de eso, o sea, los artefactos tecnológicos que nos rodean de alguna manera dan cuenta de nuestra forma de estar y existir en la sociedad. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros podemos como rediseñar o apropiarse de los artefactos y como liberarlos o subvertirlos de alguna manera, empoderándose, y a partir de ahí la idea del hackeo. Entonces, por ende, el término también es un objeto ruidoso. Lo puedes enfocar ya sea como un objeto melódico, como un instrumento melódico, pero también tiene una gran repercusión como son, que lo consideran ruido, pero la verdad, ¿quién define lo que es el ruido? Thank you.
paso 4 y lo reproduzco en el paso 2, lo linkeo uno por uno con todo está en el fila. ¿No? Hay algunos igual errores. Ese modelo lo saqué igual de un taller que yo tomé con Jorge Kraft. Pero esta idea de utilizar estos, los 4066 para activar los bendings fue mía, fue algo que en realidad estaba buscando en el tiempo. Yo trabajo también con trackers, con Lidl Sound DJ, un tracker de Game Boy. Y bueno, los trackers me hacen algo parecido, me hacen melodías en 16 pasos. Y propuesta porque es en realidad con lo que estoy trabajando, ¿no? Yo creo que hay mucho de lo que se ve acá, además del ruido, es la forma de cómo se lo hace, ¿no? Por ejemplo, la utilización de circuit bending, la utilización de circuitos analógicos, el cómo se realiza este tipo de cosas es parte del trasfondo, en realidad, del tema, ¿no? El Zoombox tiene varios usos, ¿no? O varias formas que se pueden usar así. Una de ellas puede ser programar la canción per se, o sea, toda la canción de 0 a 0 y poner play, ¿no? Y tú ver. Y también tiene un modo que tú puedes, digamos, hacer algunos arreglos o modos como, digamos, crear un patrón y tocar una repetitiva vez, de repetidas veces que tú quieras, ¿no? Entonces, para hacerlo más rápido, más o menos te pones como un jueguito, ¿no? Que es, tú puedes asignarle el nombre, ¿no? al patrón, como, no sé, ¿no? Dibujando alguna cosa, qué sé yo. Es más que todo para no perderse, porque cuando vas acumulando, digamos, patrones o loops, entonces a veces no sabes, ¿no? Al principio no lo entendía, entonces no lo usaba. Después, cuando me di cuenta que tenía una especie de peculiaridad en los sonidos que ofrece, ¿sí? A comparación, digamos, de programas más populares como Ableton o Reactor, entonces empecé a usarlo y otro, me gustó la manera que maneja, digamos, la forma visual, que hoy, ahora en estas versiones son más coloridas, entonces con otros experimentos que hemos hecho con públicos más jóvenes, así resulta más lúdico, como una enseñanza de música electrónica, así para personas más jóvenes, de repente, que no entienden así de música electrónica más avanzada, ¿no? Y otra que permite, digamos, que las personas que están interesadas en usar música electrónica puedan acceder a ella sin tener que tener la última tecnología de punta, ¿no? Porque este software se maneja bien en varias plataformas, así, inclusive un poco obsoletas, ¿no? Entre comillas. No sé si trasciende. Yo creo que lo que estamos haciendo más allá de acá, de traer un Theremin, de mostrárselo a otras personas, de explicarles cómo funciona, de mostrarles las posibilidades, eso espero que trascienda y que la gente lo conozca y se acerque a tocarlo, a no tocarlo, a hacer ruidos, a hacer melodías, como eso es lo bello. Es como entregarle un poco otro lenguaje a las personas para comunicar, ya sea música, sonidos o efectos. Eso. Básico, creo, en casi todo lo que hacemos, porque traducimos información a sonido de alguna manera u otra. Entonces creo que el taller de mapping tiene que ver básicamente con todo lo que estamos haciendo ahora. Especialmente porque usamos, bueno, todos los que hacemos software al menos, ¿no? Y pues el 90% de lo que hacemos ahora es software, así que... Por ejemplo, la amplitud, y mido los últimos 50 números de la amplitud, saco la media de esos 50 números, el scale siempre lo escalo de, o sea, normalmente es de 0 a 1, pero quiero que sea 0 a 127 porque son 127 valores MIDI. Después le pongo un limitador de velocidad porque estos datos son muy rápidos. Sí. Y lo mando al MIDI. No es muy complejo. Hablar acerca del ruido como un elemento de composición y de creación musical. Poder mostrar que el ruido, más que un hecho físico, es algo en vivo, es un concepto del cual puede ser, significar muchas cosas a la vez. Eso es nada, o sea, me interesa esa idea, o sea, es como una democratización así de la música electrónica básica, ¿no?
se pueden hacer cosas interesantes con este programa y con recursos muy pocos, muy chicos, ¿no? Cambia mi manera de pensar, de cómo, mi perspectiva de cómo veo el mundo. Creo que trabajar con información te hace ver el mundo de manera distinta. Piensas en información cada vez que ves un comercial o un anuncio, y ves las maneras en las que podrías convertir esta información a otra cosa. Y no sé, eso te da una perspectiva distinta del mundo. Es trascendental de esa manera, sí. Más cercana ahora para todos nosotros es el sonido, pero nadie lo hace exclusivamente, ¿no? Todos hacemos el sonido, pero con algo más, dirigido hacia algo, complementado con algo, ¿no? Traspasando algo más. Y inclusive ese atrevimiento de mezclar cosas también es una idea de ruido, de alguna manera, ¿no? Como un ruido social también existe el ruido de muchas manifestaciones sociales y económicas también. Entonces, por supuesto, el ruido está inserto en todo, en mi vivir diario. Tengo ruidos, pero eso obviamente va a ver desde qué percepción yo lo tomo. Si lo tomo como un ruido negativo o como un ruido que me puede servir para algo, un ruido que puedo yo sacarle algún provecho en mi vida y en mi creación. Sí, pero que igual el ruido está en todo el espacio, en todos los lugares, pero como te dije, no sé si decirle ruido, más como, digamos, son elementos
Yo lo trato de llamar como elementos. Y esos elementos están en el vivir de cada uno. Cada uno ve cómo interactúa o se conjuga con estos elementos que lo rodean. Lo ve como ruido o no. En mi caso no es ruido. Yo acabo de descubrir, yo no tengo que ver absolutamente nada con la música, no canto, no hago música, no hago nada. Pero recién he descubierto que el ruido es algo bastante inherente a mí, porque yo tengo epilepsia. Y la epilepsia en las personas se manifiesta por medio de los sentidos. Y en mi caso se manifiesta por el oído. Y antes de que me haga una convulsión, por ejemplo, se me cruzan un montón de sonidos, es decir, es un espectro de sonidos que no creo que alguien haya escuchado en su vida, porque se mezcla ruido, música, instrumentos solos, caídas de piedras, agua, gemidos, vidrios rotos, es un montón de ruidos que se mezcla que yo no puedo escuchar durante un minuto aproximadamente antes de la condición.